today was an exceptional day. On this holiday, on a Juma, on a Friday, we were here all together with brothers and sisters attending this important event. Some time ago, we have received some books from the Presidency of the Religious Affairs of the Republic of Turkey. So today we have had the ceremony of delivering these books to the Islamic Center of Argentina. I think this was an excellent event that we witnessed together. We are sure that all these books that will be given to the Argentinian Muslims will contribute immensely to their knowledge about Islam and the practices of Islam. So therefore, I would like to thank the Presidency of the Religious Affairs of the Republic of Turkey for having sent all these books to us, and also the Islamic Center of Argentina for having organized this excellent event here. In short, if I may, today what we are delivering is 4,500 Qurans, 500 Elifba, 500 My Faith, that's the title of the book, another 500 of My Morals, and My Prophet, also 500, Basic Religious Knowledge, also 500 books, and 40 Hadith, also 500 pieces. So as the President rightly said, this will be distributed throughout the country, inside Argentina. And as I said earlier, we hope that it would help the Argentinian Muslims to increase their knowledge about our religious. Realmente es un acto cultural, académico, espiritual, porque nos han llegado libros con traducción al idioma español, que realmente la biblioteca islámica en el idioma español necesita muchísimos más de libros y traducciones y de conocimiento islámico. Para nosotros es muy importante porque la comunidad islámica hoy va a poder agregar en su biblioteca varios libros traducidos al español y bueno, una vez más tenemos también el libro del generoso Corán comentado al idioma español, traducción del Sheikh Mohammed Isa García, que es un Sheikh argentino que ha abrazado el Islam hace más de 30 años y que trabaja muy fuertemente en todo lo que es libros y traducciones. Y la Argentina es el primer país de Latinoamérica que recibe esos libros. Así que nosotros siempre decimos, todo lo que es beneficioso para la comunidad islámica es beneficioso para toda la sociedad en general, porque los beneficios que le llega a los musulmanes nunca los guarda un musulmán, sino también los traslada hacia todos aquellos que los rodean. Así que hay varios hermanos en Dianet que tenemos una muy buena relación, gente maravillosa, gente que piadosa, que piensa en todos los musulmanes, y realmente para nosotros fue un acto muy importante que vamos a poder distribuir en todos los centros islámicos de la Argentina, que tiene que ver con las enseñanzas del Corán, con la tradición profética, que tiene que ver con la doctrina islámica, la creencia en que se basa la creencia islámica, con la tradición, que ya dijimos, profeta, y cómo aprender y leer el Corán, que eso también es muy importante para todos los musulmanes. Alhamdulillah, Sheikh Shukri, llegaron los libros a través de la Fundación Dianet. Sí, a mí me encanta llegar los libros de Turquía para repartir los hermanos musulmanes argentinos. Para nosotros orgulloso, porque el primer ordeno del Corán, nuestro noble libro, el Corán, por eso el libro es esencial nuestra civilización islámica. Por eso para nosotros muchísima orgulloso y muchísima importante llevar libros y leer libros también traducir de noble Corán y otros libros como explica Aníbal Beshir. Muchísimas gracias Centro Islámico Argentino, también muchísimas gracias Comunidad Musulmana Argentina. About the relationship with the Islamic Center. Excellent, I would say, excellent. Since the very beginning, we've had excellent relationship with the center itself, with the president,
and the other colleagues who are involved here in the management of the center. And this will continue in the future as well, there is no doubt about that. On this occasion, I also would like to underline one fact which I would like to share with the Muslims of Argentina. As you know, Turkey is one of the biggest Islamic countries in the world with a population of 85 million. And we have excellent universities, schools that teach Islam. And you know, if anybody would be interested in studying Islam in Turkey, they are most welcome. And they can apply to the center, they can apply to the embassy, and we can arrange the rest of it. And you know, all the expenses of those students who will be going to Turkey for learning Islam, teaching, studying Islam, will be met by the government of the Republic of Turkey. So full scholarship, in other words. So this is what I wanted to share on this occasion as well.